Queridos amigos de Agde, los tiempos que nos tocan nos llaman a vivir en discernimiento. Discernir siempre implica reconocer, diferenciar, valorar y, por último, elegir lo que haremos. Para nosotros, los cristianos, se trata de buscar y hallar la voluntad de Dios. Asumimos la tarea con la certeza de saber que en esa voluntad está siempre el mejor camino. Por esto nos es tan importante estar siempre en su presencia, cerca suyo. Necesitamos escuchar su voz. En el proceso de discernimiento es clave la diferenciación entre lo esencial y lo accesorio. La multiplicidad de aspectos debe ser ordenada, de modo que los temas secundarios queden subordinados a los primeros. De no hacerlo, uno puede relegar lo más importante o quedar envuelto en una infinidad de cuestiones equivalentes que terminan por confundirnos y hasta abrumarnos. Esto no significa prescindir de todo lo que no es el centro, ya que absolutizarlo sin ninguna consideración más podría oscurecer la luz que necesitamos para ver su completa realidad. Cada consideración necesita ser ordenada en su justo lugar. Hoy nos toca asistir a definiciones de nuestros gobernantes que son transformadas inmediatamente en normativas que nos obligan a todos. Sus definiciones de actividades esenciales postergan siempre lo espiritual, lo equiparan a lo social. Una reunión de amigos, una juntada de familia grande, una visita a los afectos, con todos los riesgos que la mayor familiaridad conlleva, son puestas en igualdad de condiciones que una celebración religiosa, el encuentro en los lugares sagrados con Dios. Creo que esta decisión es una seria equivocación. No quiero juzgar las intenciones ni atribuir motivaciones. Pueden hacerlo considerando que es lo mejor. Seguramente muchos de quienes deciden no frecuentan parroquias u otros espacios de culto. Probablemente sus modos de comprender el vínculo con Dios, la necesidad de Él, y en especial de las mediaciones que involucran los templos, misas, celebraciones y espacios de adoración y de encuentros de oración en común, son muy distintos a los míos y a los de muchos creyentes cristianos. Puedo comprender que no entiendan del todo lo que creemos o sentimos, pero no puedo aceptar que no lo respeten. Para los cristianos sólo Dios basta. Esto no significa tomar una posición espiritualista extrema en la que Prescindamos de todo lo humano queriendo obligar a Dios a hacer lo que nosotros podemos por nosotros mismos para protegernos. Por eso a lo largo de toda la pandemia las comunidades cristianas nos hemos preocupado por sostener todas las medidas que estuvieron a nuestro alcance, incorporando todo lo que nos iba pidiendo, y sin que sea motivo de presunción creo que hemos alcanzado el objetivo en mayor medida que en muchísimos otros ámbitos de la sociedad. Pero lo humano se muestra siempre limitado. El hombre no ha sido hasta ahora capaz de controlar al virus y la batalla contra él ha hecho crecer otros frentes, el de la pobreza, el de la falta de sentido, frustración, temor, angustia, el del encrespamiento y la división social, entre otros. Y aunque faltan vacunas no estoy seguro que cuando lleguen esta guerra termine. ¿Qué es lo esencial? Sino el Dios que nos abre a la solidaridad, que da sentido y aleja el miedo, el Señor que une y abre al diálogo. Insistamos desde el lugar que cada uno ocupamos en nuestra sociedad para que podamos tener siempre al Señor, aunque podamos prescindir de muchas otras cosas. Necesitamos a Dios. Necesitamos encontrar en el Señor el consuelo y la paz, la fuerza y el ánimo para seguir adelante. Todos necesitamos tener acceso a quien nos da lo que el Estado nunca podrá darnos. Solo en Jesucristo hallaremos el camino. Por esto no dejemos de buscar creativamente y de todos los modos posibles en este tiempo el celebrar la fe y el rezar al Señor para que la pandemia, la cuarentena, y las normas humanas no nos quiten aquello que es lo más esencial, poder encontrarnos con el Dios que nos ama. Que Dios los bendiga a todos, los cuide y acompañe mucho. Que el Señor los bendiga a ustedes y a sus familias.